Muy buenas noches a todos. Ya estamos iniciando nuestra transmisión de Migrando Contigo. Programa radial que llega a ti gracias a Radio Líder Online, la radio que nos acompaña a crecer y que tiene por finalidad que podamos hablar de ciertos temas migratorios, de evacuar consultas. Y de hablar de otros temas que son importantes para la migración, sin duda alguna. Vamos a empezar transmisión conjunta en breve con Instagram también. Y vamos a hablar de dos temas bien importantes, bien relevantes. Vamos a ver qué podamos ir logrando algunas conexiones. El internet está un poco inestable hoy, la verdad. Ha estado así ya por un tiempo. Así es, así es. Llegamos a ustedes gracias a Radio Líder Online, la radio que los acompaña a crecer, y estamos en compañía o bajo la dirección de Joana Cárcamo. E igualmente bajo, bueno, están ustedes en la conducción de este espacio, dirigido por mi persona, Gabriel Cardoso Acosta, que estamos aquí para servirles. El día de hoy queremos conversar de algunos temas realmente importantes que guardan relación con el tema de lo que ha sido el destino de los recursos administrativos, de los recursos jerárquicos, perdón, los recursos de protección, de los recursos de amparo. Y bueno, también dejar por sentado algunos enlaces que queremos hacer con el mundo deportivo, todo en favor de la migración en Chile. Vamos a problemita aquí con la computadora. Vamos a iniciar transmisión también en Instagram, vamos a ver en vivo. Para que más personas se puedan conectar y podamos tener un mayor intercambio de opiniones y podamos llegar a solventar varias dudas. Ahí vamos ya. Perfecto. Listo por aquí. Hola, la gente de Iberbi. Juan Carlos Ortega de Flari se unió. Ya se está conectando la gente. Voy a dejar aquí un momento para silenciar las notificaciones de WhatsApp que se me pasó. Notificaciones, sí, notificaciones. Vamos, vamos, vamos. Bueno,
Ahora sí, vamos a esperar un poquitico más de estabilidad en internet porque tenemos inestabilidad para eso. Discúlpenme a los que están entrando por Instagram, que es, me tumbó la conexión, y a los que están por Facebook, pues seguimos reportando también algo de inestabilidad, pero ahí vamos. Vamos a estar al tanto, vamos. Hoy tenemos un tema bien interesante preparado. Queremos darles a conocer de unas nuevas personas que han querido emprender en la parte de asistencia jurídica a los migrantes en lo que tiene que ver recursos de reconsideración, recursos de amparo. Pero no nada más eso, sino también en temas de deudas en Chile. ¿Cómo poder hacer para atender jurídicamente una defensa con las deudas, para poder atender problemas de arriendo, poder atender otros temas legales? Y queremos hacer esta alianza con estos abogados un poco para poder ver cómo podemos llegar a más gente y plantear más soluciones a las necesidades que cada quien tiene. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a estar hablando de la importancia, más allá de la importancia de una oportunidad que tenemos de vincular el crecimiento en el fenómeno migratorio con el tema deportivo, ¿okay? Y sin duda alguna, buscar una oportunidad de vinculación para todas aquellas personas que tienen curiosidad con un deporte en particular, que se enterarán después de qué se trata, para poder tener una formación deportiva que acreciente las virtudes en el ser humano, pero que además sea un espacio de encuentro y de inclusión dentro de la comunidad chilena y dentro de la comunidad migrante, es decir, inmigrantes de otras nacionalidades. Entonces, es súper importante saber que a través del deporte podemos lograr mucho, mucha formación personal, mucha inclusión, muchas destrezas y muchos desarrollos de virtudes, mucho lo que siempre ha sido un poco el norte de este programa, que cada quien entienda que ante la adversidad, ante las situaciones más difíciles, lo más importante es darse. No nada más dar una ayuda económica, una ayuda con un mueble, con un colchón, sino dar tiempo a lograr la felicidad en el otro. Darme, entregarme yo para lograr la felicidad en los demás. Esto es fundamental. ¿Okay? Y por supuesto, como siempre, y estamos acostumbrados a hacerlo ya, como ha sido el corte del programa, vamos a responder consultas migratorias en vivo y vamos a ver si podemos intervenir con dos o tres llamadas, además de las que ya comenté. Vamos a ver si podemos lograr dos llamadas más o tres llamadas más para que planteen sus casos de entrada, ¿okay? Personalmente hablando, para que haya mayor comprensión de cada uno de los casos y podamos explicar con mayor detalle las dudas que se están presentando. Y bueno, quiero comenzar a aprovechar de comentar, ¿okay? Una situación muy delicada que me plantearon hoy, que guarda relación con el decreto 102 y la posibilidad de ingreso a través de él. Donde me decían, no he podido verificar la información, pero me informaban que ya había aerolíneas que habían recibido la información por parte del consulado del país donde operan, del consulado de Chile, del país donde operan, de que no podrán abordar a nadie que no tenga visa. Esto es producto de haber abusado en buena medida de la flexibilización que se permitió con el 102, justamente porque la consecuencia tenía que ser esta, porque la aerolínea no se puede someter a las arbitrariedades de PDI. Entonces, ojo, que hay que tener bastante cuidado con esto y hay que saber cómo efectivamente se puede o no se puede utilizar las herramientas que están allí. Para poder lograr una cosa u otra. Eso es muy delicado porque pues la gente no entiende muchas veces dónde están los límites de una acción legal que yo puedo ejercer. Y bueno, comentarles evidentemente que esto ha traído problemas. Y sin duda alguna, sí, trae problemas, trae inconvenientes.
y queremos pensar ahora que no vaya a ser un freno súper importante a los efectos de los salvoconductos y todo aquello cuanto esté sucediendo en esta materia, porque sin duda alguna podría ser que también amplíen las prohibiciones de ingreso en las aerolíneas a todas aquellas personas que quieren venir y que no tienen la visa estampada, inclusive pidiéndoles salvoconducto para poder abordar los aviones. Entonces, esto es un tema importante. Hoy no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar también de un tema que me pusieron una denuncia sumamente delicada por parte de la comunidad chilena y me hacían salvedad con relación al tema de los delivery, con relación al tema de los motorizados, que se está empezando a sentir mucho más de fondo en la sociedad chilena, los inconvenientes que se han generado con los delivery, con los grupos de motorizados que, bueno, como acostumbraban a hacer en Venezuela, al momento que cae uno, caen 20 personas y rodean el tipo del auto, si es que fue atropellado o no. Entonces, y más allá de eso, que esos son mecanismos de defensa, a mí me preocupa, es lo que yo veo cuando yo voy manejando. Me preocupa efectivamente que veo muchos motorizados zigzagueando, metiéndose entre los carros, pasando, avanzando en la fila. Eso, que era digamos, una espada que teníamos en Venezuela y que nos molestaba a muchas personas, inclusive a muchos motorizados, se está repitiendo aquí. Y nosotros tenemos que, a donde vayamos, hacer lo que veamos. Y nosotros no vemos esas conductas de motorizados aquí. Yo quería hacer un llamado a la conciencia, a la concientización, así como estuvimos algún tiempo trabajando con la gente de defensa motorizada, en que no pueden hacer, por favor, que no pueden trasladar las malas mañas que se estaban haciendo en Venezuela, no las pueden trasladar para acá, por favor, porque eso daña a todo el mundo, además de que crea una sensación de inseguridad y hace lo que se está logrando, que PDI ya aseguró, y junto a Carabineros, que iban a tomar medidas mucho más fuertes y mucho más represivas contra los motorizados. Entonces, esto es un tema que a mí me llama poderosamente la atención porque realmente no debemos caer en esto, ¿ok? Y además de esto, decirles, recordarles que del proceso de regularización ya quedan pocos días, ya quedan pocos días y a quien tenga los requisitos al día y lo pueda hacer bien, a quien esté esperando solvencia de Solvenex, que ya vamos a responder. Solvencia de las constancias del consulado, ya vamos a responder una pregunta allí al respecto. A quien esté esperando esas constancias, bueno, seguir avanzando, insistir, ojalá que les lleguen porque están muy complicados los tiempos, pero apenas se pueda entonces proceder a la regularización. Vamos a seguir saludando. Vamos a responder una pregunta que vamos a empezar a responder preguntas, mejor dicho, porque la verdad es que hoy hay buena expectativa de que hayan varias preguntas. Dice Jasmine Angles: Hola, buenas noches. Quería un consejo. Yo envié el sobre solicitando las constancias para título de residencia de Solvenex. Para título de residencia, Solvenex me llamó y me dijo que en 2 días me llegaría un correo con el valor a pagar. Me llegó, lo cancelé y me dijeron que en 5 días hábiles, a partir del 14 de julio, y esta es la fecha en que no he recibido mi constancia. Quería saber si debo enviar otra vez el sobre. No, no lo envíes otra vez porque lo que vas a hacer es recargar más la solicitud. Una de las cosas que está pasando y que es grave con el tema de las constancias es la acumulación de constancias. Entonces, si además nos vamos a poner a enviar duplicados, vamos todavía a complicar aún más, ¿okay? Es desesperante, pero hay que esperar. Es desesperante, pero hay que esperar. No podemos estar poniéndonos a inventar porque por más constancias, es decir, hay una cola de atenciones en esa constancia, hay una fila de atenciones, y por más que enviemos ahora, igual van a llegar de último. Entonces no tiene mayor sentido. No es que la que mandes ahorita se va a apurar las que vienen. Yo creo que hay que esperar. Yo sé que es desesperante, sé que tenemos el tiempo encima. Bueno, ojalá esperar que se tome alguna medida con relación al tema de que nos han avisado que algunas se pueden tomar, quizás crear algunas
mecanismos más expeditos por parte del consulado, no lo sé. Ojalá que se pueda. Y por último, ver que la extranjería vea la posibilidad de extender el plazo de regularización. También nos han comentado que se podría estudiar, pero no es seguro. Y extranjería no puede tomar esa medida sobre la base de una ineficiencia del consulado de Venezuela porque no es conveniente. Ya ahí te contesté, Jasminal, sobre el tema. Dice, hola Pamela, ¿cómo estás? Saludo, un placer saludarte. Natse dice, ¿cuándo las enviaste? Las constancias no están tardando menos de 3 meses. Yo envié en mayo y me llegaron a finales de julio. Sí, es que hay una demora importante en ese sentido. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí dice Natset01, está diciendo lo mismo que digo yo con relación al tema de esperar. Bueno, eso es fundamental. Y ahí saludamos, ¿no? Vamos a ver quién me estaba enviando. A ver, era la misma Jasmine. Vamos a hablar un poco sobre. Sobre el proceso de regularización y qué está pasando, ¿eh? La gente tiene muchas dudas sobre si se están dando las visas, si no se están dando las visas, si se está regularizando y qué debo hacer. ¿Okay? Recordarles que estamos hablando de un organismo como extranjería que se va a demorar sí o sí en el otorgamiento de las visas. Y las visas por regularización se están otorgando, ya he tenido algunas en las manos, ya de las personas inclusive con el trámite de la cédula efectuado. Entonces, tenemos que tener un poco de paciencia, no hay cómo hacerle seguimiento al procedimiento de regularización, pero a quien ya se haya regularizado y a quien tenga la intención de regularizarse, saber que lo fundamental es que desde el momento que se regularizan quedan con la posibilidad de ejercer las acciones, cualquier actividad legal que les permite la constancia de regularización y sobre todo el tema del trabajo, que es muy importante. Ese permiso de trabajo que otorga la resolución de regularización es fundamental. Es fundamental porque con eso se puede iniciar el camino, ¿okay? Iniciar el camino para después postular a la definitiva y posteriormente hacer su vida regular aquí con las cotizaciones y todo lo demás. Dicen que no saben muchas veces qué hacer con las regularizaciones y con las cotizaciones. Si ya usted estaba inscrito en la AFP y usted estaba cotizando, no hay nada que hacer, sencillamente seguir haciéndolo, pero si no lo había hecho, ir por primera vez a AFP respectiva e inscribirse y sacar su RUT provisorio. ¿Okay? Seguimos saludando, dice Jesús, este es Jesús. Hola Gabriel, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a ti también. Jesús. Dice JMM2101. Hola, tengo 2 años desde que metí una prórroga y en la gobernación de Coquimbo me dicen que mi visa está vencida, pero en la página sale aún en revisión. Ojo, porque como ustedes deben haber escuchado, el tiempo de visa, el tiempo de las visas, efectivamente siendo una prórroga ya está vencida. ¿Ok? ¿Por qué se dice que está vencida una solicitud de visa? Te lo pongo en ejemplo. Te estampan tu primera visa el día 1. Pasas 365 días y 90 días antes del vencimiento de ese año, 365 días, tú pides tu próxima visa. ¿Cuál va a ser la fecha de vigencia de esa prórroga de visa? Va a ser contado a partir del vencimiento del día 365. Entonces, ahí ese va a ser el día 1, el día siguiente. Y a los 2 años de tu fecha inicial, de cuando se te estampó la primera visa, es que te va a vencer esa visa, esa prórroga de visa. En este caso, extranjería muchas veces se pasa los tiempos y ni siquiera ha otorgado las prórrogas de las visas y resulta que ya está vencida la visa. Y ese es el motivo por el cual no se puede estampar. Entonces, en estos casos, lo que te recomiendo es que vayas a la gobernación,
Hay un procedimiento que se llama ampliación de visa, de vigencia de visa, que no es la misma que ampliación de visa en trámite, sino que es una ampliación de vigencia de visa y debes mandarla con una carta de clasificador número 8, o quizás lo permiten que lo entregues allá en la gobernación, diciendo que tú solicitas que se te amplíe la vigencia de tu visa para poder entonces lograr el estampado. Una vez que se te amplíe la vigencia de la visa, estudian toda la visa otra vez, no en su fondo, sino que ya esté lista y que el procedimiento sea demorado por ellos. Entonces ellos toman la determinación, aprueban la visa y la estampan con una nueva fecha. Y eso es lo que yo te recomiendo que hagas. Sandra Escobar, un gran saludo a Sandra, ¿cómo estás? Igualmente saludamos también a Marne Consalves, se unió. Vamos a seguir respondiendo las preguntas que tengan a bien hacer. Y si no tienen a bien hacer, vamos a seguir hablando. Vamos a llamar a las personas que le comenté de Viva Rugby, que están bien interesadas, sin duda alguna, en muchas gracias también a Migrante al Día. Katiuska, buenas noches, Katiuska. Que las personas de Viva Rugby están bien interesadas en ayudar a disminuir de alguna manera toda esa falta en los procesos de inclusión, pero de una manera muy curiosa, que es apoyando el tema del deporte. Y nos quieren se quieren dar a conocer quiénes son para que nosotros, los migrantes y los que tengamos a bien hacerlo, podamos acercarnos a ellos y practicar el deporte que ellos tienen, que es rugby. Ya lo van a ver. Vamos a echar un poquito hacia arriba. Ustedes saben que yo no soy muy de redes, pero vamos aquí, Katiuska Mora. Buenas noches, una consulta. Adelante, Katiuska, ¿cómo estás? Si estás allí presente, te llamo para que me hagas la consulta interviniendo, si te parece. Vamos a ver si estás por allí, por allí, por allí, por allí. Katiuska, te voy a hacer una llamada. Si la vas a atender, te agradezco, por favor, que no estés acostada en tu cama, sino que estés bien presentada, bien de modo y con papel y lápiz a la mano, si quieres anotar. Si no la quieres atender, no estás en la obligación de hacerlo. Es una manera de hacer un poco más dinámico el programa, porque a esta hora cualquiera se canse de oír un latero como yo hablando. Como que no te llegó la invitación, o si sí te llegó. Aquí estás. O te desconectaste. Ahí está, Katiuska. Cuéntame si te llega. Avísame, porfa. Vamos a dar unos segundos a ver si te llegan. Parece que no te llega. Hola, Marne Monsalve. Y Antonieta Oliver. Antonieta, buenas noches. Dice, consulta, en cuanto a los sobres que se han enviado por el cierre masivo de visas de responsabilidad, ¿cree usted que eso proceda cuando se normalice el tema de la frontera? Mira, aunque tú no lo creas, con frontera y todo cerrada, ya tengo una familia, por ejemplo, que ya tiene fecha de viaje y estampó recientemente y fue por recursos de amparo. Con relación a los sobres, sí, yo creo que sí van a terminar de estudiarlo. Que tienen que terminar de estudiarlo sí o sí, porque tienen que, o sea, hay una obligación de ley por parte del Estado de dar una respuesta de las solicitudes que una persona le hace. O sea, no es que el Estado pueda o no responder, tiene que responder en su tiempo, en su momento, pero tiene que hacerlo. Y por eso es que allí tenemos que tener la paciencia de esperar un poco antes de desesperarnos. Y efectivamente evaluar la posibilidad de ejercer aquellas acciones legales que tenga sentido ejercer, punto uno, y punto dos, que pueda ser realmente atendible por un tribunal. ¿Okay? Es decir, si yo voy a ejercer una acción legal y no tengo los requisitos que debo mostrar para hacerlo, porque nunca los tuve y postulé a mi visa sin tener los requisitos completos, yo no puedo pretender que ese recurso de amparo salga a favor. Entonces, es perfectamente viable ejercer las acciones legales y es perfectamente posible aún esperar respuestas de esos sobres, ¿eh? Los sobres que se mandaron a Teatinos, es posible que aún no respondan, tienen que responderlo. Entonces yo les invito
a que ustedes determinen más bien qué es lo que más les conviene. Si esperar un poco más o si sobre la base de lo que está sucediendo con relación a la demora de los sobres, se puede ejercer el recurso de amparo indicando que efectivamente se está esperando una respuesta de ese sobre. Eso depende del abogado que los asesore a la hora de ejercer sus recursos. Recuérdense que siempre es importante en el ejercicio de los recursos contar con una buena asesoría y no con asesoría de personas que lo que quieren es comercializar con el tema jurídico, porque no tiene sentido. Y eso, justamente de eso también hablaremos ahora en un ratito. Mirante el día, buenas noches, Gabriel, buenas noches. Katiuska. No te preocupes, Katiuska. No sé, no, gracias por no responder si no estabas en condiciones. Me parece muy bien. Igual te respondo a la pregunta. Tramité desde enero de 2021 la solicitud de la definitiva y aún estoy en 5%. La pregunta, si me dicen para subsanar, tengo que tener el pasaporte vigente. Katiuska, ahí lo primero que me interesaría es saber si a ti te dice, o sea, si tú te estás planteando la pregunta de que si para subsanar tienes que tener el pasaporte vigente, es porque tú sabes que tienes una debilidad con el tema del pasaporte. Entonces, me gustaría saber si es que tú mandaste la solicitud de la permanencia definitiva con el pasaporte vencido. Recordando, si eres venezolana, que los pasaportes emitidos del 2013 en adelante, con ocasión a la extensión de vigencia de esos pasaportes, están vigentes, valga la redundancia, hasta el abril del 2023. Entonces, si es que efectivamente tu pasaporte está vigente hasta esa fecha, no te deberían mandar a subsanar por eso. Si lo mandaste vencido y no es emitido del 2013 en adelante y te mandan a subsanar, por lo menos tendrías que estar haciendo las constancias para el título de residencia y todo lo demás. Estamos claros que que la permanencia definitiva no se estampa, ¿okay? En el pasaporte y que pudiera ser discrecional del funcionario que revise tu caso si considera que el pasaporte está vencido y no seguir adelante. Eso podría ser una opción. Pero, por otro lado, si considera que no puede seguir adelante y te manda a subsanar o manda sí, o te dice que no está cogida a trámite y hasta que eso no se solucione, pues por lo menos tener iniciar el tema del título de residencia, porque evidentemente el pasaporte sabemos las complejidades que tenemos. Entonces, yo te diría que cuando uno manda la permanencia definitiva, cosas a ver, el pasaporte vigente y mantener constantemente vigente los antecedentes penales del país de origen. Si es de Venezuela, es de Venezuela, si es de Colombia, Colombia, Perú. Pero cuando dan 5 días para subsanar, obtener unos antecedentes penales legalizados y apostillados del país de origen es imposible en 5 días, sea cual sea el país. No es nada más un tema de Venezuela. Entonces, mantenerlos vigentes y renovables y irlos renovando permanentemente. Espero haya quedado satisfecha la respuesta y discúlpame por haberte levantado la cámara. No se preocupe. Fabiana, con respecto a los recursos de amparo de mi mamá, fue aprobada. ¿Qué me recomienda hacer, ya que no están estampando visas? Fabiana, sí están estampando visas, hay que ver bien, ¿no? Hay que ver bien qué te dice el consulado y cómo lo arreglas, porque de todos modos, las fronteras, espero yo, se terminen de abrir a finales de septiembre. Ojalá, ojalá. Nadie lo puede saber, pero es lo que podría presumirse. Entonces, si se terminan de abrir a finales de septiembre, quizás eso sea un buen momento para lo del estampado. Pero mientras tanto, hay que ya ir viendo, ¿okay? Ir viendo cómo lograr eso y ver sobre todo qué opciones te da. Vamos a ver si está la gente de Vivarrubia. Para hacer la llamada. Vamos, efectivamente sí, puedes ir viéndolo. El tema con respecto al recurso de amparo, mi mamá fue aprobado. Si el recurso de amparo fue aprobado, en algún momento tienen que reabrir el caso y estudiar la visa, y es lo que deben estar haciendo ya. Así que eso manténlo allí presente. Voy a hacer una llamada a la gente corta, a la gente de Viva Rugby, para que nos pueda comentar de qué va su emprendimiento, perdón, su emprendimiento no, de qué va su intención de ayuda a los migrantes.
y cómo podemos nosotros apalancarnos con ellos. Camila, buenas noches, ¿cómo estás? Gabriel, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Oye, muchas gracias por tu intención, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. En realidad, estaba acá escuchando todas las preguntas y hay varias preguntas, así que no quería quitar mucho tiempo, pero sí aprovechar de invitarlos a lo que nosotros hacemos. Oye, fíjate que déjame ahorita haciendo un poco de recuerdo en lo que ha sido este ya casi año de transmisión del programa, me doy cuenta que es la primera vez que entrevisto a una chilena. Así que qué bueno que además también este sea un espacio de inclusión y de incorporación, ¿okay? Bueno, como habías oído, hemos hablado de lo importante que es el deporte. En todos los procesos de la vida, pero en concreto, cómo puede ayudarnos en materia migratoria y cómo puede hacer, digamos, de todo esto una experiencia mucho más positiva en nuestro crecimiento personal. Sin más ni más, cuéntanos quién es Viva Rugby, qué hacen, a qué se dedican y por qué pronunciamos distinto el nombre del deporte. Ah, no sé, eso me lo tendrías que responder tú. No, mira, a ver, contarles que en Fundación Viva Rugby lo que nosotros buscamos y la misión, la esencia de la fundación es ocupar el rugby en este caso como una herramienta de educación, ¿ya? Una herramienta social. No solamente como algo deportivo, sino que en el fondo a través del deporte poder enseñar valores de vida. Estamos enfocados y trabajamos con niños y niñas que tengan entre 14 y 18 años, ¿ya? Y acá es súper importante, la mayoría nunca antes había jugado rugby, así que no es requisito ni siquiera haber tal vez tenido alguna aproximación. Acá lo importante es tener las ganas de aprender algo nuevo y de pertenecer a un grupo. Y solo como para seguir recalcando cuál es nuestra misión, porque en el fondo a primera vista pareciera ser que somos algo más deportivo, pero nosotros somos algo más formativo a través del deporte, ¿ya? Y en el fondo para los que no conocen mucho del rugby, es un deporte que se caracteriza por ser en su juego mismo muy grupal, ¿ya? Porque me da lata compararlo con el fútbol, pero lo voy a hacer, porque finalmente el fútbol igual es un deporte grupal, que se juega, ¿no es cierto?, distintas, o sea, un grupo con distintas personas al mismo tiempo. Pero el rugby tiene algo distinto, que no permite el juego en sí mismo que hayan protagonistas dentro de ese grupo, ¿ya? El grupo avanza junto o no avanza, pero no es imposible que una persona logre, en el fondo, avanzar sobre los otros 15 jugadores del equipo contrario, ¿ya? Entonces es un deporte esencialmente grupal y acá voy a lo que apuntamos que es formativo, que las escuelas que nosotros tenemos, que son abiertas y que son gratuitas y que son mixtas, para aprender a jugar rugby primero hay que aprender a pensar y a jugar en equipo, ¿ya? Esa es como la primera enseñanza y de ahí lo formativo. Que nosotros creemos y lo que aspiramos, que todo lo que se aprenda en la cancha, finalmente nuestros alumnos lo puedan aplicar en su vida, ¿ya? Ya sea en sus casas, con sus compañeros de colegio y ya más adultos, con las familias que ellos formen y en los trabajos que ellos tengan. Entonces, tratando de resumir, el rugby para nosotros es un medio para lograr nuestro fin, que es entregar esta formación integral a través del deporte, ¿ya? Y por otra parte, acercándome al tema de la migración, tiene algo súper característico, que para que un equipo de rugby sea bueno, se necesita diversidad. Se necesita diversidad. Necesitamos jugadores rápidos, necesitamos jugadores que no sean rápidos, sino que tengan mucha masa muscular y que puedan contener. Necesitamos jugadores altos, más macizos. Necesitamos jugadores con diversidades físicas y con diversidades en habilidades, ¿ya? Entonces, en sí mismo, todos tienen un lugar dentro de un equipo de rugby, porque hay una posición distinta que necesita jugadores con características distintas.
Y ahí quiero unirlo con el tema de la migración. Que finalmente, no sé, todas las personas que vienen de otros países son distintas, tienen culturas distintas, dicen rugby en vez de rugby, hablan distinto, se expresan a veces distinto, pero nosotros aspiramos a construir una sociedad en la cual todos tengan un lugar, ¿no es cierto?, que sean respetados y que se puedan integrar de forma natural. Entonces, sí. El rugby en sí mismo y de esta forma permite de manera muy fácil esa integración, ¿ya? Porque lo que se busca es la diversidad. No que todos sean iguales, sino que cada jugador logre sacar lo mejor de sí mismo desde este espacio de diversidad. Fíjate que ahí tocas un punto muy importante porque es como darle una herramienta a esos padres que están buscando mantener unida a su familia, porque la familia en definitiva hay que manejarla en equipo. Es decir, la familia es una empresa de todos y es la empresa quizás la más importante, ¿no? Y crear habilidades en los hijos que ayuden al trabajo en equipo es muy bueno, y si es a través del deporte, pues digamos más razonable es aún, ¿no? Entonces, a esos padres que están tratando de enfrentar las dificultades propias de la migración por falta de redes, por todo, esto sería una buena herramienta. Y por eso es que quisimos hacer este acercamiento a todos ustedes que nos están viendo para que tengan estas herramientas en la mano y lo puedan evaluar. Si se interesan, ¿cómo te contactan, Camila? Cuenta. Los invitamos a que nos contacten a través del Instagram, vive-rugby. Ya, también tenemos página web, pero lo más rápido y fácil es a través del Instagram. Ya, nos pueden mandar un mensajito, nosotros nos ponemos en contacto. Y acá puedo comentar dónde tenemos escuela, ya, y a dónde invitamos a participar. Acá en la región metropolitana tenemos escuela en la comuna de Maipú, Puente Alto y La Reina, ya. En todas las escuelas tenemos cupo, hay equipos, ¿no es cierto?, que ya están funcionando y estamos buscando nuevos jugadores y nuevas personas que se quieran integrar. Particularmente en la Escuela de la Reina, tenemos ya, ¿no es cierto?, alumnos de 5 países distintos, ¿ya? De Chile, por supuesto, una persona que es de Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, ¿ya? Entonces, en ese equipo en particular, ya se está dando esto multicultural, de recibir a todos los que estén interesados en conocer el deporte. Y ahí quiero hacer una distinción, que el deporte puede ser en un país extranjero la primera conexión con otros, que tengan el mismo interés que yo, ¿no es cierto? Y que tienen mi misma edad, que tienen más o menos un perfil de que les gusta hacer deporte, que les gusta estar al aire libre. Se puede encontrar en todas las escuelas de rugby. Y nosotros como de rugby nos vamos a preocupar de que la experiencia sea aún mayor de lo que tal vez están imaginando que podría ser solo entrenamiento, sino que también complementamos con distintas actividades, ¿ya? Dentro de la comuna, ojalá podamos a fin de año ir a otra región, etc. Entonces, entrar a de rugby, no solamente entrar a aprender un deporte nuevo, gracias, sino que finalmente es entrar a una nueva familia. Y acá es como me quiero detener y por qué creemos que la invitación hacia los migrantes puede ser muy interesante. Porque acá pueden conocer lo que pueden ser sus futuros amigos, ¿no es cierto? Nuestros jugadores hablan de sus escuelas de rugby como una segunda familia, en la cual ellos se sienten valorados y están integrados totalmente y conocen a otros chicos que tienen estos intereses similares. Entonces, queremos invitar a los que están llegando a nuestro país o que llevan un tiempo, pero todavía les falta tal vez conocer a más personas o no han encontrado un lugar donde sienten que se viven estos mismos valores que nosotros hablamos, que el respeto, la solidaridad, la autoperseverancia, etcétera. Este es un muy buen lugar. Entonces ahí está el llamado hacia los papás de si quieren un aliado en la formación de sus hijos, inscríbanos en Vive Rugby. Nosotros hacemos este trabajo de formación, tenemos un staff que está altamente capacitado en habilidades blandas, en habilidades socioemocionales, más allá, ¿no es cierto?, de todo lo técnico del deporte, pero lo que buscamos es impactar positivamente en la vida de todos los que participen de nuestras escuelas.
Excelente, excelente. Me parece súper interesante, súper bueno. Además que me parece de verdad una herramienta muy eficaz plantearlo de esa manera. Así que bueno, muchas gracias, Cami. De verdad que sí. Y esperemos que se pueda seguir creciendo en todo esto y vamos a estar pendientes de potenciar todo esto. Claro que sí, claro que De sí. todas maneras, muchas gracias por la invitación y nada, pues lo dejamos abierto. Arroba vive-rugby. Ahí creo que Y se los cualquier puse, ahí se tenga los. duda, nos puede escribir por ahí. Ahí se los voy a dejar fijado el comentario, si es que lo sé hacer, porque. Pero no importa. Listo. Muchas gracias. Porfa, desconéctate porque yo no sé cómo hacerlo tampoco. Tampoco Pero. tengo tanta experiencia, pero a ver, No, pero vamos, tú se le puedes puede. dar a la X y si tienes motivación de seguir en el live, con mucho gusto te vuelves a conectar después, pero ya ahí para dejar de compartir. Feliz, ya. Vale. Gabriel, muchas gracias. Que Cuídate. descanses. Igual. Gracias. Ahí sí. Listo, muchas gracias. Esa es una iniciativa muy buena y la, digamos que la otra, vamos a seguir viendo a ver. Hola Julián, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Vamos a ver cómo siguen, que me quedé por atrás en las preguntas, no sé en dónde. Ya perdí el. Ya vamos a llegar. Cristina también se conecta. Cristina, ¿cómo te va? Saludos. Sé que tienes por ahí otra actividad ahora. Parece extraño que estés por aquí. Bueno, continuar hablando de. Tulio Enrique Carr. Tulio Enrique Carrera, mi padre, no sé, déjame, disculpe un momentico para ver si es que tengo que subir más. Aquí está Tulio. Tulio, mejor te llamo si estás por ahí, puedes hablar y plantearme la pregunta porque se me cortó en varios, tendría que subir mucho. No sé si estás por ahí, tengas la posibilidad de conversar. No te veo. Bueno. Fabiana, me, que era el caso que estábamos hablando, me pregunta que si recomendamos mandar el correo con la demanda. Katiuska, ahí te respondiste. Si está emitido el pasaporte 2013 en adelante, estás bien. Y es 2015, así que muy bien. Dice Enrique González Mata, ¿cuál es el estatus para solicitar visa para vivir en Chile? Todavía estamos a la espera de que publiquen el reglamento de la ley, lo cual podría suceder a finales de, habían dicho septiembre. En el fondo, a juro, tiene que suceder antes de abril de 2022. Okay. Yo diría que esa es la fecha tope máxima para no andar con falsas expectativas. Y allí poder tomar decisiones sobre cómo van a ser los procedimientos y las solicitudes de visas para acá. Pero momentáneamente hay que, sí o sí, tener ya el reglamento en vida, ¿eh? El reglamento en vida para ir movilizando todos los requisitos, pasaportes, antecedentes penales. Todo eso tenerlo muy, muy listo, ¿eh? Antonieta responde y dice a mí, otra consulta, solicité nuevo pasaporte en enero de este año porque el que tengo es el 2012. ¿Cuánto tiempo se demoran en dar cita? No, eso es imposible saberlo. Imposible. Yo también solicité el nuevo pasaporte de mi hija en febrero de este año y nada que ver todavía. De verdad que es demasiado lento eso. Amirak Hayat. Hola, buenas noches. Mi hermana vive en un tercer país y quiere ir a vivir a trabajar legalmente en Chile. ¿Qué visa debería pedir? Ella es profesional. Hay que esperar un poco, como te digo, de las posibilidades que tienen abiertas ahorita. Sería una visa temporaria titular.
Porque si vive en un tercer país no puede pedir la visa de responsabilidad democrática porque debe estar estable en ese país o seguramente con más de 90 días. Así que bueno, vamos a ver si está conectada por allí también. Guillermo Lugo, no. Por ahí los vi, el escritorio jurídico. Vamos a ver. No, ya es Dira, ¿no? Vamos a ver si logro comunicación por WhatsApp. Me va a costar un poco más esta comunicación ahorita. A los que están por Facebook que no he estado pendiente de las preguntas, no sé si me han hecho alguna. Sorry. No, al parecer por allí no hay mucha duda. Bueno, pues miren, gente hablando positivamente de Vive Rugby, así que excelente. Qué bueno que puedan estar compartiendo así. Solimercita, aquí está, aquí, eso, te estaba buscando y no sabía cómo iba a ser. Te mando la invitación. Sí, es que se me acumularon las respuestas. Hola, Solimar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches, Gabriel. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, también, gracias a Dios. Qué bueno. Comentarles, ya yo no sé si habías escuchado antes, pero había hecho una pequeña introducción que quería conversar un rato contigo para que nos explicaras en qué va el emprendimiento, pues más que el emprendimiento, para qué va, en qué va la función que están haciendo y sobre todo cuál es el valor agregado, el aporte para los migrantes. Cuéntanos tú misma. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos quienes están conectados. Les hablo un poquito. Mi nombre es Solimar Becerra, soy abogada venezolana. Tengo ya 2 años y medio en este hermoso país de Chile. Y actualmente trabajo en una empresa, en un escritorio jurídico llamado Chile Deudas y Recursos Jurídicos.cl, la cual desde hace 3 meses nos hemos abocado también a conocer un poquito de los temas migratorios, ¿ya? El escritorio jurídico está conformado por abogados chilenos, que de la mano también de varios venezolanos, quienes tenemos el honor, también la responsabilidad de trabajar allí, estamos tratando de aportar a ver, una mejor atención a todo lo que es el tema migratorio. Vemos o recibimos constantemente muchas personas, muchos hermanos migrantes, quienes tienen muchas dudas, muchísima información, buscan información en todas las redes sociales y a la larga o al momento decisivo no saben qué paso dar, no saben qué hacer. Entonces, nosotros hemos comenzado en los últimos 3 meses, hemos realizado aproximadamente 100 solicitudes de recursos de amparo, las cuales, a Dios gracias, las 100 solicitudes en promedio han sido exitosas porque son derechos vulnerados. Hemos demostrado todas las violaciones de los derechos, no solamente para las personas quienes sufrieron el cierre masivo en noviembre 2020 de las visas de responsabilidad democrática, sino también para aquellas que han ingresado por pasos no habilitados, también un poco desesperados, ¿no? Por las situaciones. Vemos muchas personas que han ingresado por pasos no habilitados desesperados de seguir o queriendo tal vez ingresar de forma legal y no han podido, tenían a sus familiares desde hace años que no se veían, hijos separados de sus padres. Entonces, hemos podido conocer unas realidades bastante duras, pero también hemos podido atender y asesorar, Gabriel, que es tan importante. Muchísimas personas no sabemos tal vez, o como te decía hace un momento, buscamos tanta información que al momento decisivo no sabemos con quién acudir, no sabemos qué hacer, e inclusive hemos tenido personas que nos dicen,
yo solicité o yo puedo solicitar un recurso de amparo y me agendaron abogados que le agendan a 2, 3 meses después y le dicen espérese 3 meses y en 3 meses puedo tramitar su recurso de amparo, lo cual nos parece totalmente claro. Absurdo porque es una violación de derecho que no puede esperar. No, y sobre todo que la gente quiera urgencia, no porque se puedan solucionar las cosas rápidas, pero para qué dejar pasar la rueda sin que se esté moviendo el aparato. Hay que, eso todo es un, ojo, teniendo en consideración, como lo habíamos conversado antes, que no se puede hacer un llamado que nadie ingrese por pasos no habilitados, pero tampoco se puede, o que alguien ingrese por pasos no habilitados, mejor dicho, eso hay que evitarlo a toda costa por las complejidades que trae, pero tampoco se puede dejar abandonado a las personas que lo han hecho. Entonces hay que dar una orientación lo mejor, lo más sano posible, hay que ayudar, hay que estar allí también para atender esa realidad, porque querámoslo o no, nos abraza la realidad. Y bueno, y cuéntame una cosa, además de esto, que efectivamente es un tema muy importante ahorita, el tema de los recursos de amparo y todo esto, tiene un nombre curioso, que es el tema de las deudas, ¿no? Porque todo migrante muchas veces se mete en problemas justamente porque haces magia para tratar de subsistir. Cuéntame, sí, qué más o menos qué hacen en ese tema. Bueno, te comento. Chile Deudas, además, es un escritorio jurídico cuyo pilar se basa en defender a las personas que tienen problemas de sobreendeudamiento nacionales y extranjeros, ¿sí? ¿Qué sucede? En los últimos tiempos, sobre todo a raíz de octubre de 2019, todo lo que ha sido el tema de la pandemia, se ha desarrollado lamentable y lastimosamente un nivel de sobreendeudamiento en los chilenos y en los extranjeros extraordinario. La banca, las casas comerciales quieren obligar a las personas a repactar deudas que comenzaron siendo chicas y después de repactaciones crecen. Entonces nuestro trabajo es defender a estas personas, evitar que les embarguen, proteger sus bienes y en la medida de lo posible defenderlas de una manera total de que queden totalmente protegidas, no indefensas ante estas bancos o casas comerciales. Entonces, nuestro trabajo radica también en brindar asesoría y defensa, puede ser a través de la famosa, lo que todos conocemos como ley de quiebra, que es la ley 20.720, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento. Personas que ya no pueden seguir pagando sus deudas dicen, ya, no tengo cómo pagar, yo me declaro en insolvencia y la ley les permite hacer ese procedimiento, no solamente a las empresas, sino a las personas naturales. Entonces, nuestro trabajo también va por allí. Te comento que tenemos una cantidad importante de extranjeros a quienes estamos asesorando, estamos defendiendo, porque como tú dices, hubo un momento en que la banca y las casas comerciales dan tarjeta, tú vas pasando por la calle y salen de la casa comercial y tarjeta, nada más pon el RUT, el número de RUT ya se lo damos. Entonces ciertamente la persona que está llegando a veces dice, uy, sí, yo quiero mi televisor o quiero mis cositas. Resulta que después se complica un poquito la situación y ya no podemos seguir pagando. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque Chile utiliza 2 tasas de interés sobre la misma deuda. Por eso es que hay personas que dicen, yo repacté y la deuda en vez de bajar subió, o nunca dejé de pagar el mínimo y en vez de arreglar mi deuda, lo que hizo fue subir la deuda, no bajarla. Entonces, ahí estamos nosotros brindando esa defensa también. Que también es muy importante conocerla y saber que se puede hacer algo, porque también la migración trae asociada un factor de vulnerabilidad que aumenta con la desinformación. Y además, muchas veces no sabemos ejercer nuestros mecanismos de defensa porque nos sentimos como, oye, ¿y qué va a pasar? Y estoy en un país que no es el mío. Y es un factor psicológico contra el que hay que luchar. Entonces, bueno, perfecto, eso está muy bien. Qué bueno que estén ustedes allí y que puedan dar ese servicio y ese apoyo a todas estas personas que lo requieran. Y cuéntame cómo te contacta la gente. Bueno, nosotros tenemos la página principal que es www.chiledeudas.cl. También nos pueden conseguir en Instagram como @recursosjurídicos Chile y también @chiledeudas.cl. En Facebook también, chiledeudas.cl. Ahí estamos en todas las redes. ¿Y ustedes tienen oficinas en físico? Sí, tenemos nuestras oficinas centrales están ubicadas en Santiago Centro, en Amunátegui 87. También tenemos sucursales en Concepción, en La Serena, en Arica, en Antofagasta, Talca, no
Entonces, tenemos varias sucursales a lo largo del país. Eso es importante que la gente lo sepa porque eso da cuenta de la confianza que se pueda tener, pues que no es que están inventando y después se quedan con la. Además, ajá, dentro del rango de costos, porque el tema de costos es importante para el migrante. ¿Ustedes están en un rango de costos altos, medios, solidarios? ¿Cómo te defines? A ver, nosotros somos asequibles. Los costos son bien asequibles y se pueden pagar en dos partes, tres partes, dependiendo del recurso o la medida que vayamos a ejercer. Y si es en materia de deudas, van a ser siempre mucho más chicos en comparación a la deuda que nuestro trabajo es lograr defender y evitar quitarle de encima esa deuda a la persona. Y se puede pagar también en cuotas mensuales, o sea, es súper viable. Hay personas que dicen, wow, sí, prefiero defenderme y que ustedes me ayuden a eliminar la deuda, como en el caso de la ley 20.720, que la persona no paga las deudas, simplemente se declara en quiebra y la deuda queda en cero sin tener que pagarla. Perfecto. Bueno, excelente. Ya la gente lo tiene por allí. Si quieres, tú puedes comentar allí, deja ahí alguna de las redes. Déjalo como un Claro que comentario sí. fijado para que lo puedas ver allí, lo puedan ver. Y mira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por querer, porque además ella me escribió directamente y eso es bueno, que la gente se motive en ayudar a los otros. Eso da mucho que decir también, ¿no? Así que muchas gracias por querer estar allí para que todos los migrantes te conozcan, para que estemos presentes y en la medida de lo posible, espero que no sea por deudas, pero si puedo contar con ustedes, también. Feliz Por favor, de claro hacerlo. que sí. Claro que sí, Gabriel. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Y es importante siempre llevar un mensaje bien positivo. El hecho de que seamos extranjeros no quiere decir de que seamos extraños, migrar no es un delito. Todo lo contrario, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y sobre todo también debemos sentirnos acogidos por un país que si hacemos las cosas bien o tratamos de hacer todo en reglamento, en estricto rigor, nos va a ir súper bien. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, mil bendiciones, mucha suerte y ahí seguimos en contacto. Gracias, feliz noche, hasta luego. Sí, miren, ya te voy a echar una mano con eso. Ahí está, Chile Deudas, excelente. Gracias, Solimar. Miren, Miriam, ya te voy a responder, voy a subir un poco más porque vi otra pregunta por aquí. De Angie Rivera Q dice: Buenas noches, Gabriel. Después de subsanar, Pede, ¿cuánto tiempo toma a que den una respuesta? Mi porcentaje bajó al 5%, gracias. Bueno, fíjense. Vamos a abordar de una vez el tema del porcentaje porque es un tema complicado que no sigue sin ser confiable a pesar de que haya habido recientemente una actualización. No es de fiar. ¿Ok? Y les voy a explicar el porqué. El estudio de la definitiva demora sus cuatro etapas, tres etapas, cuatro etapas. Cada una de esas etapas hace un total del procedimiento. Ese total del procedimiento de estudio de la definitiva puede demorarse más de 2 años. 2 años, 2 años, 2 meses, 2 años y medio. Sin embargo, el tema del porcentaje tiene una falla, que es que te va dando su porcentaje, su avance porcentual te lo da por etapas. Entonces, tú estás en la primera etapa y pasas ahí un año 5%. Cuando va a pasar a la segunda etapa, que ya está por terminar la primera, te dice 85%, ¡pum! Pasa a la segunda etapa y vuelve al 5%, porque se refiere a esa etapa en la que está. Entonces no es confiable. Por eso es que tu permanencia, una vez que subsanaste, baja otra vez al 5%, tu porcentaje. Entonces, no se guíen nunca por el porcentaje. Lo que tienen que saber es el tiempo que dura e ir pendiente en qué etapa van en la parte de historial de trámite. Eso es lo fundamental, estar pendiente, mantener activos los antecedentes penales. Si ya subsanaste, pues bien, ya no te deberían pedir más nada. Pero no hay un tiempo de respuesta. Mientras que manden a subsanar, el procedimiento se demora más. Si yo hago las cosas bien desde el principio y hago toda la solicitud bien y mando todo bien, el analista no tiene por qué comunicarse conmigo para decirme cualquier cosa, porque cada una de esas comunicaciones que hace el analista con nosotros, manda una carta, manda un oficio, lo tiene que firmar el director de extranjería, todo eso hace que se pierda más tiempo. Si nada de eso es necesario, sino que el analista sigue su procedimiento porque todo está bien y emite la orden de giro y después se paga y se sigue adelante, todo el procedimiento fluye más rápido.
Cuando nos mandan a subsanar, se demoran naturalmente por lo menos unos 3 o 4 meses más. Entonces, por eso es que es bueno saber que tenemos que hacer las cosas bien, pero que si ya nos mandaron a subsanar, no hay cómo medir el tiempo que falta por obtener respuesta. Dice por aquí, ajá, Miriam, aquí estás. Buenas noches. ¿Qué hay que hacer cuando el estampado electrónico está vencido? En trámite de visa, ¿me pueden ayudar? El estampado electrónico, querida Miriam, no se vence. Se vence el estampado electrónico es tu visa. Y si se te venció el estampado electrónico y no hiciste ninguna solicitud anterior de prórroga de visa o de postular a la definitiva, estás mal. Estás mal, deberías aprovechar de regularizarte dependiendo de dónde estés para que no pagues multa. Pero si tienes que pagar multa porque vas a postular a la definitiva, por ejemplo, bueno, pensarlo bien, ¿no? Ver bien cuáles son los requisitos y los recaudos que tienes completos. Eso habría que ver, pero el estampado electrónico es tu visa. Y si esa visa se vence, estás en condición irregular. Eso tienes que verlo bien. A ver, te llamo para que me expliques mejor. Vamos a ver. Miriam Osuna. Te estoy llamando, Miriam. Acuérdate que si vas a responder y estás en eso. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo estás? Bien, desde hace tiempo lo sigo. Y... Pobrecita tú. Pobrecita tú. No te preocupes, adelante, adelante. Sí, el caso es el siguiente. Nosotros hicimos una solicitud de renovación de visa porque llegamos aquí con visa democrática. Y entonces se venció, hicimos todo el trámite para hacer una renovación. Durante ese proceso, bien, mandamos eso por internet, por el portal de migración, de extranjería, por el tema de la pandemia, pues. La visa nos salió aprobada, ¿verdad? Pero decía en una comunicación que debíamos esperar a que saliera el estampado electrónico. Nunca pudimos bajar el estampado electrónico, o sea, porque no simplemente cuando tú haces la solicitud, decía no está disponible, no está disponible, no está disponible. Ahora hicimos una consulta en el trámite migratorio y dice que la visa está 100% aprobada, pero el estampado del tránsito está fuera del lapso para estampar. ¿Cuándo se te vencía la visa? La primera. El 3 de marzo. El 3 de marzo de 2021. Introducimos nuestro okay. proceso. Claro. Se vencía el estampado electrónico y no sabemos qué hacer. Fíjate. En la parte del trámite migratorio, ¿sabes? Cuando hace la consulta de trámite migratorio, aparte dice que yo puedo solicitar una reconsideración de visa a través de una cuestión del correo de Chile, pero eso no funciona en este momento. Porque creo que era un trámite que se hacía a través de Chile, Allende. Y ellos, desde que se originó el tema de la pandemia, pues ya dejaron de atender casos de migración, ¿no? Fue lo que me explicaron allá en una de las oficinas. Okay. Y eso es exclusivamente por portal.
hay una opción de solicitar una reconsideración, pero no sé si eso procede o no procede. Fíjate. Estamos atracados. Ok. Te explico qué es lo que pasa. Tu visa se te vencía el 3 de marzo 2020. Tú pediste tu prórroga y esa prórroga estaba en estudio y esa prórroga naturalmente tenía una fecha de vigencia hasta el 3 de marzo de 2021. Esta es la fecha en que estamos y no te han dado respuesta, o te dieron respuesta pero no se pudo descargar porque probablemente te dieron respuesta con posterioridad al 3 de marzo del 2021. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos se envía al clasificador número 8 del Correo Central Santiago, que no es otra cosa que extranjería normal y corriente, un sobre con los requisitos con los que tú pediste la prórroga de la visa temporaria. Tú lo metes allí en el sobre y tú, más o menos por el orden de ideas que tú vas por hablar de la reconsideración. Realmente la reconsideración no es el término apropiado. El término apropiado es reconsideración de la vigencia de la visa o ampliación de la vigencia de la visa. Porque tú lo que pides es, con todos los requisitos, tú metes eso en el sobre y una pequeña carta diciendo, efectivamente, me llegó la carta de visa aprobada. Para el momento que me llegó esa carta, ya la vigencia del estampado electrónico iba a estar vencido al momento de su emisión. Motivo por el cual el sistema no lo descarga. Solicitamos se amplíe la vigencia del estampado electrónico a los efectos de que entonces extranjería emita el estampado electrónico con una fecha nueva y va a dar ese estampado electrónico desde la fecha en que emite el estampado hacia adelante y ahí va a empezar a correr tu segundo año. Ahora bien, tú puedes hacer eso, que sería lógico hacerlo, no tiene por qué demorarse tanto porque me ha pasado en dos casos y ya los estampados han salido. O puede regularizarte de frente, solicitar la regularización migratoria. Si entraste, ¿cuándo entraste a Chile? En el 19. ¿Tienes tu pasaporte vigente? Sí. Puedes tramitar los antecedentes penales de Venezuela y te regularizas. Ojo, te vas a demorar ahorita como 6 o 7 meses en que te den respuesta de la regularización, sin duda alguna. Pero ya estarías renunciando a todo lo anterior. Y llegado el momento te saldrá tu visa. ¿Y con el clasificador número 8, de qué lapso de tiempo? No hay un tiempo establecido, pero se supone que no debería ser mucho. Porque ya la visa está aprobada, lo que tienen es que repasar todo. Ahí habla, creo que ellos dan respuesta en unos 10 días, es lo que dice el portal. Sí, pero no te confundas, porque esa respuesta en 10 días no es para tu caso. Esa respuesta en 10 días es para cuando se ha solicitado un documento previo al estampado. Y en este caso, estamos hablando desde la extensión de vigencia del estampado. Son dos trámites distintos. ¿Y eso a través de qué ente lo hago? ¿Tengo que ir directamente con el sobre que usted dice al correo? Sí, Correos de Chile, clasificador número 8, sección visa temporaria, prórroga de visa, le pones por afuera. Sección visa temporaria, prórroga de visa, clasificador número 8, Correo Central Santiago y pones los datos tuyos. Y le pones solicitud de ampliación de vigencia del estampado electrónico. Bueno, están esas dos opciones. Porque es que el otro caso sería que yo abandono todo trámite y me... Es comenzar de nuevo. Lo que pasa es que en la fecha en la que estás tú en este momento vas a comenzar de nuevo igual cuando te estampen el estampado. Sí. No vas a comenzar todo el proceso, pero sí vas a comenzar el año. Bueno, pero digamos que está dentro de los planes que tenemos a mediano plazo, ¿no? Sí, por eso. Yo creo que cualquiera de las dos te sirve. Evidentemente lo que te ahorras con el mandando todo el clasificador número 8 son los 6 o 7 meses de espera que te pueda llevar la visa de regularización. Gracias solamente a Dios que lo permite todo, amiga mía. Así es, afortunadamente todavía tenemos esa opción. De todos modos, cualquier eventualidad, bueno, a ver si lo podría atender de forma personal y yo le estaría enviando el mensaje por acá por Instagram. O por Instagram, o de frente en el perfil está en mi perfil de Instagram está el formulario de atención. Entendido. Ya. Vale. Ya. Muchísimas gracias.
queda más que darle las gracias y que Dios lo bendiga. Amén, igualmente. Gracias. Que estén bien. Bueno, gracias. Chao. Entonces, ¿cómo se apaga? Dale a la X que tienes arriba a la izquierda. O a la derecha, ya. No sé. Vamos a ver. Isla Meche dice, buenas noches, si quiero salir del país luego de que abran fronteras con mi hijo menor de edad, tengo la guarda y custodia, la misma debe estar apostillada, es un documento venezolano. Es que técnicamente, sí debería estar apostillada, de hecho técnicamente para que hayas hecho algunos trámites aquí con eso, también ha debido haber estado apostillada. Pero sí, lo lógico es que debe estar apostillada. O por lo menos si la obtuviste en Venezuela, firmada por el consulado de Chile en Venezuela, pasada por el Ministerio de Relaciones Exteriores allá, después aquí pasada por el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí. Dice Nieves Carrero, y después leo a Jesús porque me pasó la frase por mitad. Hola, ¿qué recomiendas para las personas que les salió el estampado electrónico, pero le quedan 6 meses de vigencia? Hacer el estampado electrónico, obtener la visa, obtener la cédula cuanto antes y postular inmediatamente dentro del lapso, o sea, dentro de 3 meses más, si está en las posibilidades, postular al siguiente paso. Le queda 6 meses de vigencia el estampado, por lo que puede pedir la próxima visa o la permanencia definitiva 30, 90 días antes. Ahí estamos hablando de la mitad de esos 6 meses. Entonces, yo recomiendo, insisto, hacer el estampado electrónico, pedir la visa, la cita en el registro civil cuanto antes, porque la cédula se demora y la cédula sí o sí en un mayor de edad es requisito para la siguiente visa, bien sea prórroga o bien sea permanencia definitiva. Entonces hay que hacer lo posible por en estos 6 meses obtener el carnet. Así le queden 2 días para vencerse cuando te lo entreguen, no importa, pero obtenerlo porque es un requisito fundamental. Dice Valesca Aguilar, hola, buenas noches, quisiera hacer una pregunta. Hice solicitud de prórroga de visa temporaria, pero aún no me ha salido. Tiene más del año, ¿qué debo hacer? ¿Hacer regularización o seguir esperando? Mira, eso depende mucho, Valesca, de en qué está pasando en tu vida. Porque si no te ha salido la prórroga, es bueno, porque te mandarán a hacer la ampliación, el procedimiento que explicaba yo antes. Pero hay que ver tus condiciones laborales, tu situación de trabajo, hay que ver realmente si estás lista para pedir la definitiva, todo ese tipo de cosas. Eso va a depender de lo que a ti te dé más tranquilidad y más seguridad, porque las dos vías son seguras, pero afecta mucho también tu ánimo de desenvolvimiento en tu proceso migratorio. Entonces, cualquiera de las dos las puedes hacer, es una decisión muy personal, ¿ok? En el caso de la regularización, una vez que te regularizas, tú puedes estar ya tu vida normal y empezar a hacer tus cotizaciones y todo, y pasarán algunos meses, no te sé decir cuántos, 5, 6, 7, 3, es relativo, pero pasará un tiempo hasta que te den tu visa, y de ahí comenzará a correr tu año para la definitiva. Si te vas por el otro lado y esperas que te den respuesta de tu prórroga de temporaria, lo que vas a necesitar es quizás solicitar la vigencia de la extensión del estampado electrónico para que te la puedan estampar estando vigente y ahí seguir. Igual postularías a la definitiva pasado el año de ese nuevo estampado electrónico, porque ya está vencido, por lo que me dices. Entonces, técnicamente, uno acarrea menos procedimiento que el otro y menos requisitos. Es un tema lo que tú decidas hacer. Dice Adriani. No dice. Para postular a la próxima, que es la definitiva, debo tener como mínimo 8 cotizaciones. Mi mamá tiene 65 años y su contrato es por sueldo mínimo. Esas cotizaciones... Me perdí. ¿Esas cotizaciones le sirven? Me estás mezclando dos cosas. Me estás mezclando tu procedimiento con el de tu mamá. Entonces, si tu mamá va a postular la definitiva,
teniéndote a ti como sostenedor económico, lo que importa son tus cotizaciones, tu contrato de trabajo, tu certificado de vigencia del contrato de trabajo, tu AFP y tu FONASA, las tuyas. Y una declaración jurada donde dice que te vas a hacer cargo de tu mamá. Eso podría ser. 8 cotizaciones funcionan como demostrativo de un sustento económico en la medida en que tu visa sea temporaria. De una visa sujeta a contrato no sirven. Y las cotizaciones deben estar sobre sueldo mínimo también. Tener eso en consideración. Capriles Noli dice, ¿a dónde debo ir para solicitar una validación de documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores? Aquí, aunque los tenga ya apostillado. Noli, la verdad es que desconozco ese procedimiento, porque si ya está apostillado el documento es válido, no tienes más nada que hacer. ¿A qué documento te refieres y para qué trámite lo quieres? Porque si es por lo que presumo, estamos hablando de otro tipo de relación, que sería el hacer valer ese documento, una legalización de ese documento. Lo que tendrías que ir es a una notaría con la copia de ese documento y que te le peguen unos sellos que dice copia exacta y fiel del original. Bueno, mis estimados amigos, 1:20, hemos llegado al final del programa. Agradecerle enormemente a Solismar, con la gente de Deudas Chile, agradecerles a la gente de Viva Rugby también, por esos dos espacios de acercamiento importantes que hemos tenido para la migración esta noche. Darle gracias a ustedes por quedarse activos escuchando hasta esta hora y de recordarles la obligación que tenemos de hacer el bien, de llegar a más gente, de multiplicar nuestros esfuerzos en crear un ambiente sano para todos los que nos rodean. Es responsabilidad de nosotros la felicidad de todos. No nada más la mía personal ni la de mi familia, sino la de todos. Hacer un ambiente sano, hacer un ambiente permanentemente positivo. Por favor, si tienen amigos motorizados, pídanles que no hagan las cosas que se hacían mal en Venezuela, que se respeten las leyes de tránsito, que no anden entre los carriles, que por favor no estén tratando de comerse los semáforos una pequeña vuelta en U. No, por favor, respetemos las leyes del país que nos recibe, porque no nada más es una muestra de madurez humana y de civilización, sino que es un resguardo de la seguridad de todos. Que el día de mañana les meten una multa y cómo ponerse si estaban abusando. Entonces, por favor, tengan presente que tenemos que, a donde vayamos, hacer el bien. Llevar el ejemplo de Dios y la Santísima Virgen en nuestros propios pasos. Muchas gracias, muy buenas noches, Dios los bendiga, nos vemos el próximo martes en otro capítulo de Migrando Contigo. Que estén muy bien y que descansen.